Cuando reproduces un vídeo, lo primero que esperas es una imagen, pero imagínate que esa imagen no llega. Pero lo que sí te llega es un sonido que pasa por tus oídos y llega a tu corazón y a tu alma. Si ese sonido lo combinas con una imagen impactante, puede ocurrir algo increíble y desbordante en tu corazón y en tu alma. Atrévete a sentir y te espero en el Museo Lisa Cendrero de Ciudad Real. Pues soy fotógrafo y videógrafo. Mi primera profesión es fotógrafo de bodas y videógrafo, pero bueno, pues sí es cierto que este proyecto, Rostros de Vida, puede ser que diga que es un resumen de lo que yo he vivido en mi infancia, ¿no? El porqué de mis vivencias en mi infancia es lo que me ha llevado a la actualidad. A intentar dar este servicio a la sociedad que creo que no hay, ¿no? Es un servicio que para mí hay fotógrafos de boda, hay fotógrafos de bebé, de recién nacido, de empresa, de moda, de boudoir, pero fotógrafos que hagan fotografías y cuenten historias y documentales de familias, de personas mayores, de sus arraigos, de sus ancestros, de su porqué, ¿no? De su legado, ¿no? De ese legado que hereda sin saber, ¿no? Una persona, ¿no? Pues para mí eso es un Rostros de Vida. Es un poco el contar historias y fotografías a través de entrevistas que hago a las personas mayores. Porque para poder hacer estas fotografías, yo he tenido unas entrevistas y he tenido una relación con la familia antes. Y luego ya después voy a hacer esas fotografías. Al final pienso y comparo como si fuese el Guernica, ¿no? Por poner un ejemplo, en las obras de arte, ¿no? Que puedes ver el Guernica y te puede gustar más o menos. Pero si conoces un poquito el porqué de ese cuadro, si conoces un poco su historia y luego lo ves, pues creo que entiendes muchísimo más, ¿no? En este caso son fotografías, pues que bueno, no pueden decir nada para muchas personas y pueden decir un todo. Para esas familias. Y creo que la importancia es esa, ¿no? Crear fotografías, crear imágenes que no tengan fecha de caducidad. Y si estas imágenes van asociadas a un sonido, que creo que el sonido es un valor súper importante en el tema audiovisual, en cualquier ámbito, el sonido es súper importante. Y el darle esa importancia a ese sonido de esas personas, de esas familias, en determinados momentos de vida, que opinen de su familia y de su legado y de cómo ven a esas personas mayores, pues me parece un valor que no tiene fecha de caducidad. Dime, dime, combina poquito. No, hombre, a ver, tú quieres pasar con un hombre muy abrasivo. Mi hija es para mí inagotable, ¿sabes? El aire que me da a mí, ¿sabes? Le estorba, es incansable, el chico incansable. Mi abuelo siempre era el que se quitaba de comer para darnos todo lo que quisiéramos, así como si hiciera dentaduras, ¿sabes? Y eso siempre decía, abuelo, pero si es que hasta ahora me lo parte y tengo 39 años, ¿sabes? O cuando cogen esas manos llenas de arrugas y de señales y de amor, en verdad, de trabajo, de sufrimiento, que es que las manos son el reflejo del alma. Que yo le pueda contar mis cosas y que yo, por ejemplo, haga un logro en mi vida y que sea que la persona que más se va a alegrar sea mi abuelo. Pues la verdad es que todo esto tuvo un porqué y empezó de una manera. Mi padre falleció. Y yo me vi en la necesidad de crear recuerdos en vida
para yo acordarme y tenerlos más presentes, como que te recuerden y te refresquen la memoria. Y al principio iban a ser simplemente fotografías, ¿no? Pero en el COVID mi madre le dio el COVID, perdió el habla y yo me tiré 2 meses y medio sin poder escuchar a mi madre hablar. A través de un teléfono solamente sabía y escuchaba un suspiro. Entonces eso me provocó tal impacto que me hizo ver que el sonido es demasiado importante y sobre todo de las personas que quieres y aprecias. Entonces junté todo esto y al final saqué esto de Rostros de Vida, estos proyectos, ¿no? y servicio. Y no creía que me iba a aportar tanto como me está aportando. Y sobre todo para mí como persona, para mejorar, ¿no? Para aprovechar la vida y para disfrutar de esos pequeños momentos. Porque lo que sí me he dado cuenta a todas las personas mayores que he entrevistado es que todos coinciden en lo mismo. Y es que se basan en la sencillez, se basan en que lo importante es la salud y alimentarse y estar bien con la familia y su entorno y dar cariño. Es que no te das cuenta que todo lo demás yo le pregunto por información que tengo de ellos y no me lo olvidan, su mente lo ha omitido todo eso, solamente se basan en lo básico. Y encima te das cuenta que lo básico es lo más importante. Porque mi abuelo es el abuelo de mi niña. Ve a la niña y se iluminan los ojos, se ilumina la cara. Yo llego a mi casa y se ilumina la vista en plan de llegar a la niña, que la niña juegue en la calle, que la niña disfrute de la casa, que la niña disfrute del pueblo. Y eso es lo más importante que ahora mismo vivo. Para mí, mi padre ha sido el número uno. Yo con mi padre ha sido, y me emociono. Mi padre, para mí, aparte de un padre, ha sido un amigo. Esta exposición es la primera vez que se expone y es la primera vez que ahora mismo parte de cero, ¿no? Es la primera vez que expongo estas obras y sí es cierto que gracias a Rostros de Vida me salió un proyecto hace 2 años que fue sobre los cuidados paliativos, donde me tiré en el hospital 6 meses fotografiando y haciendo lo que son los documentales de vida que hago con Rostros de Vida, pero para la unidad de cuidados paliativos, y donde allí viví unas experiencias únicas, donde aprendí el valor de disparar con el corazón. Tuve varias situaciones donde hice fotografías donde no podía hacer fotografía porque estaba llorando. Y cogí la cámara y me puse a disparar y no sabía lo que había sacado. Pero cuando llegué a casa a revelar esas fotografías, me di cuenta que habían salido perfectas. Y yo no miré por la cámara porque no podía, porque me di cuenta que hacer una fotografía a través de 1000 lágrimas es imposible. Es decir, te das cuenta que disparas con el corazón. Y lo que me comentas de la exposición, hay fotografías que son tres o cuatro fotografías son de cuidados paliativos que no se han expuesto. Y luego el resto de fotografías son de diferentes familias que han confiado en mí y me han solicitado el servicio de contar una historia de vida. Y lo mismo hay personas de pueblos como de familia catalana, donde tengo una historia que me parece alucinante, ¿no? Donde un hombre, donde alcanzó todo el éxito que se podía alcanzar con la industria textil, y terminó haciendo la otra parte de su vida, montando en Guatemala un colegio y un instituto, sin ni un duro, porque el hombre se arruinó de éxito. Y la verdad es que te das cuenta que no tienes que irte a África, ni a ningún lado, a viajar en ningún otro continente y país, para encontrar historias y vivencias de personas que son increíbles, en tu mismo pueblo, en tu misma ciudad.
y poder tener esas historias y poder contarlas y que se quede al final como legado de familia para saber tú de dónde vienes, me parece increíble. Mi padre es que son, no sé, como algo incondicional. Son como si fueran uno. Son como dos gotas de agua. Es que un abuelo debería ser eterno. Porque siempre me agarra la mano. Sabe que me pongo aquí a su lado. Me dejan la silla esta para que me sienta a su lado y el poco tiempo que estoy aquí me coge la mano y no me deja de irme. Mami, aunque no hablas, pero sé que me quieres mucho y sé que me conoces. Que sé que sabes que soy tu hijo. Me ha parecido, pues, una cosa muy bonita. Pues la verdad es que tengo mogollón de diversidad. La verdad es que creo que la primera fotografía con la que puedo contar algo, creo que todas las fotos tienen historia, ¿no? Pero creo que con la primera fotografía que puedo contar algo fue la primera que hice para que empecé a hacer este proyecto y fue sin darse cuenta a mis padres, que es esa fotografía que hay ahí, que mientras que estaban durmiendo se la hice. Y pensé que esto era un comienzo de algo, ¿no? Y no esperaba llegar aquí, pero cada vez me siento más seguro de lo que estoy haciendo. Y tengo opiniones de todo tipo. Lo primero que me dicen es que a ellos no les gusta que les hagan fotos. Y me dicen que si voy a tardar mucho tiempo, porque para ellos el tiempo es... quieren estar tranquilos, ¿no? Pero luego sí es cierto que cuando voy haciendo la entrevista y van ahí hablando conmigo y me van conociendo un poquito más, veo que se sienten cómodos y seguros y me entregan mucho más de lo que creo que esperan, ¿no? Y ahí es donde yo encuentro ese momento para poder pedirle fotografías. Y me cuentan algo más. Me cuentan, algunas veces me cuentan algunas intimidades así, pues que se le viene a la cabeza, pero porque no llevo nada preparado, porque la entrevista la hago sobre el momento, sobre lo que me van diciendo en ese momento, ¿no? No puedes preparar nada con una persona mayor, porque son, no sé, es una caja de sorpresa. Y tener ese recuerdo de mis abuelos y de mi familia, cómo habla de mis abuelos, siempre va a estar en nuestros corazones. Porque cuando no estén, es lo que me queda, recordar esos momentos que vivimos y que hemos tenido y que son únicos. Entonces, creo que de toda la familia deberían de tener este recuerdo. Para mí es un legado visual que es dentro de 50 años perfectamente yo a mis hijos o a mis nietos se los puedo mostrar y decir, pues mira, estos eran mis abuelos. Me ha gustado mucho, sí, la verdad que... Sobre todo lo estaba diciendo, qué suerte tenemos de poder ver esto así. Esto es lo mejor que puedes tener, un recuerdo de esto. Porque luego valen para tus hijas, tus nietos y cualquier persona que venga detrás. El saber la clase de familia donde estabas. La verdad es que mis próximos proyectos es seguir dando a conocer a la sociedad este tipo de servicio, ¿no? Lo que quiero es continuar contando documentales en cualquier parte y vivir con las personas o con esas familias vivir varios días y que me cuenten un poco su trayectoria de vida, ¿no? Y esa es mi pasión que tengo ahora mismo. La verdad es que es... Creo que lo necesito. Nosotros no nos ponemos a hacer, venga, abuela, que te vamos a hacer estas fotos, este vídeo. Entonces, gracias a tu trabajo, eso va a perdurar ahí de por vida. Yo a mi bisabuela la conocí así por una foto y poco más. Entonces, esto para mí es como un tesoro porque el día de mañana se lo podré mostrar a mis hijos. O sea, es ahora, estando vivos y te llama mucho la atención, imagínate dentro de 10 años. Tiene que ser algo que te machaque. Pero a bien, no a mal, a bien. Yo para mí no es un vídeo, para mí es un regalo. Tiene un valor sentimental enorme.
me ha gustado mucho el vídeo y me gustaría... Sí, esto... Yo creo que a muchas familias le gustaría tener un vídeo de estos, de su familia. Mucha gente, si lo vieran, seguro que lo harían. Porque esto tiene un valor inmenso. Verían cómo nos trataban nuestros abuelos cuando éramos muy pequeños, que nos querían mucho y hacía todo por nosotros. Y... siempre nos cuidan. Sí, pues la verdad es que, no sé, como son proyectos, ¿no?, que tratan de la familia, pues al final mi familia ha colaborado, ¿no? Y la manera de colaborar ha sido muy, muy peculiar, ¿no? Mi hijo pequeño ha hecho los nombres de las fotografías, porque creo que la letra de un niño pequeño no tiene miedo a equivocarse, ¿no? No es tan perfecta, ¿no? Y aquí, en las fotografías, creo que la perfección es esa imperfección que nos da la naturalidad, ¿no? Entonces, ese no miedo a esas cosas creo que encaja perfectamente, ¿no? Y luego mi hijo mayor ganó un concurso de poesía y la verdad es que me encantó, me llevó una sorpresa enorme. Y el tipo de poesía que hizo la vi muy relacionada con esto, porque hablaba del ser humano, ¿no?, de la comparación del ser humano y los animales. Y le pedí que, por favor, que si me podía hacer determinadas poesías para colocar por diferentes partes del museo a su letra y mano, a lapicero, sin nada más, y que formen parte un poco de la exposición y que cuenten. Sobre todo lo que quería es ver la opinión de un niño a la hora de ver las fotografías. Y si me lo puede expresar con poesía, pues creo que sería genial, ¿no? Y eso es lo que ha hecho. Los abuelos que te cuidan desde pequeña te enseñan de todo menos a vivir sin ellos. Vamos a llevar 51 años cuando llegue el 6 de septiembre casado. Quiero estar con mi mujer, ya. No más que eso. Y lo que yo quiero con esta exposición es que la gente separe lo que es la imagen y una instantánea y que le den también importancia al sonido. Entonces, el compartir el día de la inauguración una pequeña performance que voy a hacer donde va a combinar el sonido por un lado y las imágenes de la galería de fotografías por otro, pues la verdad es que creo que es una combinación que es increíble y muy impactante, ¿no?, para la mente y para el corazón. Entonces me gustaría que viniese la gente al día de la inauguración a ver la exposición y a sentir y a vivir un poco lo que quiero hacer.